Hey, ¿qué onda, locos? Bienvenidos a JR Style. Yo soy José y espero que esta semana estén de lo mejor, se la estén pasando muy muy bien, porque el día de hoy les traigo algunas compras que hice durante el mes pasado, que fueron unas adquisiciones en su mayoría muy muy buenas. Algunas sí la verdad no me gustaron un poco, pero algunas sí fueron bastante buenas. Por ejemplo, ahorita están viendo una camisa, esta me gustó mucho, pero ya se las estaré mostrando ahorita en unos momentos más. Lo primero que encargué fue este anillo en color plateado. Este es en talla 9, me parece, me queda muy bien y me queda en este dedo anular. No sé si lo pueden apreciar un poco bien aquí en el video, que de igual manera les voy a poner una fotografía para que vean un poco más de este anillo y cómo es. Este anillo lo quería comprar en negro, pero en el momento que yo lo compré no estaba disponible en ese color, y fue en este color plateado el único que tenían en existencia, así que pues decidí comprarlo y la verdad me gustó bastante. Lo siguiente que compré fue este teclado con mouse para mi pantalla, para el momento de escribir que sea muchísimo más cómodo. La verdad este me gustó muchísimo, es recargable. Lo compré más que nada porque a mí me gusta ver películas en internet y estar escribiendo con el control de la televisión no es nada cómodo. Entonces este, que ya tiene su teclado incluido y además un mouse, ustedes tienen alguna pantalla y quieren escribir un poco más cómodo, pues yo les recomiendo este. Lo siguiente que compré fue esta cartera. La verdad es demasiado grande, la última ya no me gustó porque parece de mujer. Ya ven que las mujeres suelen utilizar carteras largas. Bueno, creo que se la voy a terminar regalando a mi hermana o a mi mamá, porque la verdad no la pienso utilizar. La verdad sí se ve muy muy femenina, pero que sea larga no me gustó para nada. Y bueno, yendo un poquito más hacia la ropa, compré esta playera con un print un poco tribal en la parte superior. La verdad es una playera que me gustó bastante. Les recuerdo que todos los productos que les voy a estar mostrando se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de la información para que vayan y los chequen. Y bueno, como recordarán, el mes pasado compré una playera oversize en color negro que se la terminé regalando a mi hermano. Entonces decidí comprarme otra playera que es como esta. Bueno, ya la recordarán algunos del video pasado si es que lo checaron. Es una playera oversize en color negro. En la página la puedes encontrar en diferentes tipos de colores, pero a mí me gustó bastante el negro, porque obviamente, como todos sabemos, es un color muy básico y que combina con la mayoría de las prendas. Y también, como les dije en el video pasado, me enamoré de la tela de esta playera. La verdad es muy cómoda y no es nada calurosa para este tipo de temporada. También me compré este jogger en color negro. La verdad es muy cómodo, me gustó bastante el material y fue muy fácil de seleccionar porque las tallas que aparecen en la página son americanas. Entonces no hay problema con que te vaya a llegar una prenda que no es en tu talla. También algo que me gustó bastante este pantalón es que tiene estas bolsas a los costados, lo que te da la practicidad de poder llevar más cosas en el pantalón. Ahora, un poquito con lo que tengo aquí de lado, es esta camisa en color azul con un print de estrellas. Sinceramente, esta camisa cuando la encargué no le tenía muchísima expectativa y me sorprendió bastante porque era más de lo que yo esperaba. La verdad, la calidad es muy muy buena. El print de estrellas fue muy original y creo que es por lo que más me gustó, porque la verdad se ve muy muy chido. Además de que tiene un corte slim fit que hace que se molde muchísimo mejor a tu cuerpo. Lo siguiente que compré fue esta camisa de mezclilla. La verdad esta me gustó bastante porque en mi armario hace tiempo que no tengo una buena camisa como esta. La verdad esta me gusta bastante para llevarla con jeans negros, en especial con los joggers que les acabo de mostrar. Yo pienso que van a ser una combinación excelente. También, como se los he dicho en otros videos, es muy importante tener este tipo de prendas en nuestro armario. Por último, encargué esta bomber jacket. Me agrada bastante el cambio de materiales de las mangas a la parte del pecho y la espalda, pero sinceramente yo pensaba que iba a ser un poco más fresca y la verdad los materiales que tiene son muy muy calurosos. Yo creo que durante toda esta temporada no la voy a poder utilizar sino hasta invierno, que haga un poco más de frío, porque la verdad sí, ese material es muy caluroso. Yo creo que en este caso al comprar esta sí no fue una muy buena elección, porque pues como les digo no las voy a poder utilizar. Pero si ustedes viven en zonas donde hace un poco más de frío, les recomiendo bastante, porque sin la necesidad de usar tantas prendas esta nos va a poder ayudar a cubrirnos del frío. Pero bueno, locos, estas fueron todas las prendas y productos que adquirí durante este mes. Espero les hayan gustado muchísimo y también les recuerdo que todo lo que les mostré durante este video se los voy a estar dejando aquí abajo en unos enlaces para que vean y los chequen y si les gustan los puedan comprar. Pero bueno, locos, también los invito a que me dejen aquí abajo en la cajita de los comentarios qué fue lo que más les gustó de lo que les acaba de mostrar y qué fue lo que no les gustó para nada. Entonces esto es todo por el video de hoy y les recuerdo suscribirse para más estilo y más videos aquí en JR Style. Nos vemos.